videos de YouTube a través de del navegador web que se le instaló. Ya viene todo previamente instalado. Esa es la prueba de que ya este equipo está trabajando con YouTube normal. Ya viene con algunos programas ya preinstalados de noticias y todo esto. El buscador Google trabaja muy bien. Y la conexión, pues, que se le puede colocar acá, pendrive o el cable de internet RJ45 en caso de que no haya wifi. Si pueden ver algún detalle en la pantalla, no tiene exactamente, no tiene detalle. Lo que tiene es el plástico que todavía no se le ha quitado, y por eso es que se ve, en cierta forma tiene algunas rayas, pero normalmente el teclado funciona totalmente. En sí todo está funcionando, como pueden ver. Sí trabaja bien, es un equipo, no es igual a un hay que reconocer que estos tipos de equipos no son iguales a una iPad. Ya ustedes saben que las iPad, por el precio y el costo, son unos equipos ya especializados en eso. Pero un equipo básico, rendidor para cualquier tipo de actividad. Y bueno, en fin, tienen una serie de programas. Yo le hice la preinstalación de una serie de programas: el eBuddy, el de para Messenger, navegadores, el Skype y algunas aplicaciones para ver documentos de Office. Y bueno, eso es todo. Gracias.